C'est mourir en paix, c'est mourir à ses coins, on laisse à paix de son âme, en douleur et dans tous les. C'est toujours le dos d'un verre, le d'un verre d'un poème. Partir, c'est mourir en paix, et l'on part, c'est un jeu, et jusqu'à la paix suprême. C'est en âme, le sème, que l'on sème à chaque aveu. Partir, c'est mourir en paix. Partir es morir un poco, es morir a lo que se ama, se deja un poco de sí mismo, en toda hora y en todo lugar. Es siempre el duelo de un deseo, el último verso de un poema. Partir es morir un poco, y se parte y es un huevo. Y hasta el adiós supremo es el alma que se enriquece a cada adiós. Partir es morir un poco. Did you hear about the rose that grew from a crack in the concrete? Growing natures that is wrong it. Learning about to talk with through having feet. Funny it seems, but by keeping it dreams. It's learning but without fresh hair. Long live the rose that grew from a concrete. When no one's ever carried by Tupac Shakur. La primavera besaba suavemente la alboreda y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil, yo vi las hojas temblando las frescas lluvias de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé, yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy, en mitad de la vida, me he parado a meditar. Juventud nunca vivida, ¿quién te volvería a soñar? La primavera besaba suavemente la arboleda y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil. Yo vi en las hojas temblando la fresca lluvia de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé, yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy, en mitad de la vida, me he parado a meditar. Juventud, nunca vida. ¿Quién te volviera a soñar? Antonio Machado. Antonio Machado viajó por toda España y en este poema utiliza muchísimas metáforas, especialmente para comparar su juventud. Y dice, ahora en mitad de la vida, él añora sus años mozos de joven porque valora de que los ha perdido. En el que compara la juventud con un árbol y que ese árbol, las nubes, el tiempo que pasa, se pasaron muchas nubes, pasaron muchas oportunidades, pasaron esos tiempos, y una de las cosas que tenéis que valorar es que el tiempo pasa y no vuelve. Entonces, hay que vivir la vida, ¿de acuerdo? Que luego no hay tiempo para volver atrás. Entonces, la vida son 2 días, carpe diem, ¿vale?